Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Todo Ciclismo Radio, Puertos en 360 grados. Soy Miguel Ángel Granero y hoy os presentamos la subida al Moragete. Estamos en la población de Jalance, en el interior de Valencia, en la zona Valle de Cofrentes. Y es una subidita muy bonita, no muy conocida, pero que tiene su encanto. Aquí da comienzo lo que es la subida, serán unos 10 kilómetros donde la chicha de la misma, donde el picante, donde lo realmente exigente va a estar al principio. Serán los 3 primeros kilómetros aproximadamente y luego irá de más a menos y la parte final más bien altiplano, donde no está muy claro donde corona, no tiene cartel de puerto, pero bueno, los 10 kilómetros más o menos es una referencia importante y buena para tenerlo en cuenta. Es una media que tendrá de un 4,5, por lo que es un puerto que aparentemente es bastante llevadero. Lo que pasa es que este inicio lo que provoca es que ya se tenga que llevar un desarrollo, por lo menos mínimo un compact, para estar medianamente bien de forma, y si no, pues algo más y tener mucha paciencia. Estamos en las horas centrales del día, el sol está arriba y, según nos indica el Garmin, tenemos una temperatura de 35 grados, así que vamos a tener que ir cazando sombras, a llevarlo lo mejor posible, ir hidratándonos, bebiendo. Es conveniente coger agua en la población de Jalance, en alguna de las fuentes que tiene. Y bueno, aunque esta zona está arbolada y es bonita, pues estando el sol tan arriba, pues no va a ser fácil que podamos escondernos de él. Pero bueno, forma parte de lo que es el ciclismo, la bicicleta, y el encanto que tiene, porque muchas veces no es solo los números y la dureza del recorrido, sino las condiciones en las que se afronta el mismo. Aquí, como estamos viendo, en estos primeros metros, una buena pinada bonita que alegra la vista, y ya vamos teniendo alguna curva. El desnivel ya supera los 2 dígitos, así que conviene ir dosificando las fuerzas poco a poco. ¡Ay! Muy bonita la zona, tranquila, la zona no muy conocida, no pasan grandes vueltas por aquí, no tiene esa publicidad, pero sí que la conocida marcha, ruta cicloturista de los Castillos de Ayora, ha subido en alguna ocasión por aquí, por lo que en cierto modo ha permitido darla a conocer, y ahora con este vídeo os la mostramos para que también la conozcáis y quede constancia de ella. La subida se graba a pelo, sin cortes, como sale. Lo que veis es lo que hay y lo que hay es lo que veis. Luego, evidentemente, se edita un poquito para poner la presentación y los datos que podéis ver en la pantalla. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, está grabada en un formato de 360 grados, donde la imagen que veis delante no es fija ni estática, sino más bien dinámica, y vosotros podéis ir cambiando y ver lo que queráis, tanto en la tablet como en el móvil, moviéndolo o con el dedo moviendo la pantalla, o en el ordenador con el ratón. Bueno, zona bonita con herraduras, como nos gusta a todos subiendo, ahí como nos gustan las curvas, que tendrán. Y seguimos para arriba, asfalto en muy buenas condiciones, cosa que se agradece mucho y nos permite centrarnos en el esfuerzo y en poder disfrutar de este bonito paraje. O sea que zona del Moragete. De hecho, hemos cogido agua en Jalance para intentar hidratarnos bien y combatir el fuerte calor que hace, aunque hay una ligera brisa que nos lo mitiga un poquito, nos lo hace un pelín más llevadero. También es importante ser cazadores de sombras, que sea un poquito algo aliviado, aunque está complicado, estando el sol tan arriba. No son muchas las que hay, pero hay que aprovecharlas. Las indicaciones de Cueva de Don Juan. Y bueno, vemos como la carretera apunta hacia arriba. Venga, tiene una máxima que rondará el 15%. No. ...34-28... también le va a venir justito alguno por aquí. Mejor un 30, un 32... Siempre es mejor que sobre, que eso de darle a la maneta y que no suba. ¡Uf! ¡Ay! Bueno, por lo menos trazado sinuoso en este inicio. Parece que aquí descansa un poquito, he dicho parece, así que conviene aprovechar bien. Las sombras, ¡ay, qué alivio! ¡Ay, qué alegría mirar el cambio trasero y ver que no solo te queda una corona, sino dos! ¡Ay! Muy buen asfalto, como ya hemos dicho. Ay, qué bien van las sombras, aunque estemos por encima de los dos dígitos. Otra herradura, qué alegría. izquierda vemos bajo del todo ya Jalance y más atrás la central nuclear de Cofrentes. Omnipresente casi desde cualquier vista por esta zona, sino por sus grandes torres, por el vapor que emanan de ellas. Vistas tenemos a nuestra izquierda, mientras a la derecha vemos cómo sube esto para arriba. Bueno, aquí ya parece que suaviza, casi 3 kilómetros, una media andará al 8 y poco, pero que engaña por los descansitos que tiene y sus picos por encima del 10. Esta última parte más llevadera, no hay que confiarse, seguro que aún nos queda algún tramo donde hay que apretar. Y aunque no lo creáis, en un puerto en el argot taurino, hasta el rabo todo es toro. Nos toca subir coronas en este tramo. Parece que nos da un descansito, echamos para beber. ver, aquí ya las sombras se pagan a precio de oro. El sol, compañero inseparable. Encontramos una zona más rectilínea, hemos dejado las bonitas herraduras de la zona dura. Como hemos dicho, el puerto va de más a menos. Aquí en esta bifurcación tenemos que seguir dirección El Moragete. Bueno, chavales, parece ser que hemos sufrido un percance y cosas que pasan, hemos pinchado. Ahora es cuestión de encontrar una sombra y parar. Cosas que pasan. A ver si me aguanta un pelín. Porque aquí parar a pleno sol, ¡buah!, casi es peor que el pinchazo. Así a corto plazo no se ven sombras. Abandonada, a ver. Bueno, pues vamos a parar aquí a reparar el pinchazo, paramos la grabación y continuamos luego. Venga. Bueno, pues después de haber arreglado el pinchazo que hemos sufrido subiendo el Moragete, continuamos con la grabación del vídeo. Esperamos que se pueda unir, poder mostraros la subida completa. Hemos tenido suerte de encontrar una casa, una buena sombra donde poder parar para poder descansar y protegernos del sol. Pegando del horizonte. Bueno, hemos hecho casi 5 kilómetros, casi la mitad. 5 kilómetros, lo más interesante del puerto. Nos queda esta segunda parte más llevadera. Y vamos a terminar con él. Una buena astilla, he traspasado bien lo que es la cubierta. Bueno, ya sabéis que son cosas que pasan. Igual estás mucho tiempo que no pinchas, porque en una misma ruta parece que también era un puerto, hasta 3 veces. En fin, son gajes del ciclismo y hay que estar preparado para ellos. Hay quien sale con una cámara, yo por experiencia salgo con 3. Nunca se sabe, con las rutas largas a veces hago perdido por el monte como esta. A ver, Bueno, ahora otra vez pillar el ritmo, aunque nos haya sido de descanso, pues enfrían las piernas y otra vez hay que pillarle el tono a la subida, y eso lleva siempre un ratillo. Vemos al fondo aerogeneradores. Algo muy característico de esta zona, para aprovechar el aire y generar más sostenible y limpia. Que hemos cogido agua en Jalance, porque nunca se sabe. Aún así, conviene dosificarla bien. Seguimos dirección El Moragete. Aquí pone premio de la montaña, pero aún sigue picando unos kilómetros más, no mucho, pero va subiendo. Aerogeneradores que nos dan el culo de la espalda, eso significa que nosotros tenemos el aire de cara, pero bueno, en cierto modo, mirado el calor, como no es muy fuerte, el aire se agradece, la verdad. Pequeña zona de descanso. Estas son bastante bonitas. el kilómetro 9, parece que ya corona. Tenemos un kilómetro más. Torno muy tranquilo, espectacular. Premio de montaña, que es donde ya vemos que baja y corona el puerto. Bueno, pues damos hasta aquí la subida al Moragete con la anécdota del pinchazo. Espero que os haya gustado. Acordaros de suscribiros al canal de YouTube, donde podréis recibir periódicamente las novedades que vayamos poniendo, darle al me gusta si así ha sido, dejar algún comentario, el cual gustosamente tendremos el placer de atender. Bueno chicos, como ya sabéis, nuestra forma de despedirnos es siempre muy felices. Venga, hasta la próxima.